En el marco del Día de las Madres, este 10 de mayo, la población monclovense sale a las calles desde temprana hora a adquirir algún regalo para las reinas del hogar. El señor Javier y su esposa, comerciantes ambulantes desde ya hace varios años, se dedican a la venta de flores en días especiales del año, tales como el Día de las Madres, Día de Muertos en noviembre y San Valentín en febrero. Mencionaron que se ha visto un precio tan valiente en el costo de las flores durante los últimos tres años, afirmando que este año resultó ser más cara en comparación con el pasado 2020, donde abundaban las flores y agricultores que se dedicaron a la plantación y cosecha de rosas y girasoles. Señaló que a pesar del precio variable de la flor, la población no deja pasar días importantes para regalar un detalle y siendo un arreglo floral uno pequeño pero significativo, se tienen buenas ventas. Si sí, llegamos temprano para. Sí, cada año están aquí. Sí, cada año nos ponemos aquí. Cada año, gracias a Dios. ¿Y más o menos de cuánto de sus ventas? No, no, es que su es, eh, Pues es que varía. Porque. Pues. Eh, a veces está muy cara la rosa, como esta llegó sí, muy cara. Eh, a veces por el precio eh, bajan las ventas. Y eh, a veces que está muy accesible y pues la venta pues todos todos llevan, ¿verdad? Y ahorita la verdad pues eh, llegó muy cara y, y estamos en espera de que... Y aún así se tienen que ajustar. Sí, pues tenemos que castigarnos más con el precio también para poder ponernos un poquito más accesibles, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que está ofreciendo? Pues tenemos, tenemos este, rosas y arreglos así, con, con, con peluche y con girasol. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Si han venido a, a comprar, si ha visto sí, movimiento. Gracias a, Dios, gracias a Dios, ahí vamos. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para tiempo .tv, José Cortés.